Un grupo de amigas se meten a nadar en un cenote con unas ruinas maya en lo profundo, pero se quedan atrapadas con unos tiburones hambrientos y ciegos. Así que hoy veremos Terror a 47 metros, el segundo ataque. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Ahora sí, comencemos. La cosa arranca con esta chica cayendo al agua en cámara lenta, y aviso que esta película abusa muchísimo de este recurso. En fin, la chica que cayó al agua se llama Mia y fue empujada por este otro grupo de chicas justo con su hermanastra Sasha como espectadora. Ellas están en una escuela de solo chicas y nos quieren hacer creer que todavía son adolescentes. Al salir de la escuela, la madre les pregunta qué fue lo que sucedió y Sasha se niega a hablar. Esta historia transcurre en Yucatán, México, y al llegar a casa, el padre de Mia, llamado Grant, le pregunta qué fue lo que sucedió y fue Sasha la que le terminó contando que fue empujada a la piscina, pero que no pasaba nada. Ellos claramente no son de allí, se habían mudado hace poco y todavía no se acostumbraban al estilo de vida. La madre de Sasha habla un poco con Mia para darle apoyo y de allí nos vamos a la escena donde Grant le regala a Mia un diente de tiburón blanco que había encontrado en una zona inexplorada. Seguido de eso, planea un paseo en bote para que las hermanas vean a los tiburones blancos, mientras que él se encargaría de investigar con unos arqueólogos la zona inexplorada que mencioné antes. Llega el día del paseo en el bote, y Mia es sorprendida al ver que el grupo de chicas que suelen molestarla también están allí. Pero no pasa nada, porque Alexa y Nicole llegan para interrumpir el momento incómodo y les hablan a las hermanas para convencerlas de ir a un lugar secreto. Luego de conducir mucho y caminar aún más, llegan al tan ansiado lugar, un cenote. Se tiran por una y luego comienzan a disfrutar del lugar. Pero eso no es todo, porque Alexa les revela que el cenote tiene una ciudad maya en sus profundidades, misma zona inexplorada donde el padre de las hermanas están trabajando junto con dos chicos más, Carl y Ben. Como se encontraron con un equipo de buceo en el lugar, ahora las chicas son persuadidas por Nicole, menos Mia, quieren sumergirse a bucear. Solo tenían pensado recorrer un poco y luego convencer a Mia, y lo hacen. Se sumergen una tras otra y comienzan a explorar la ciudad hasta que finalmente llegan a lo que solía ser antes un lugar donde hacían sacrificios. Empiezan a explorar este lugar y todo va bien hasta que Nicole parece ver algo. Ella insiste en que sí vio algo y se separa del grupo a bucear. Y sí, se encuentra a este pequeño amiguito, un pez cueva que son ciegos pero no son estúpidos porque este asusta a Nicole. Y esta golpea sin querer una columna, lo que provoca un colapso en todo el lugar. La visión es nula debido al derrumbe y mientras Mia buscaba a las demás, le pasa un tiburón por detrás, más ciego que el pez de antes porque no la ve. Mia y Alexa se encuentran a Ben y les explican toda la situación. Este las tranquiliza, pero poco después, ¡pum!, es devorado por el tiburón enfrente de ambas, soltando la cuerda guía que tenía. Las chicas se desesperan y buscan a las demás, y al encontrarlas le cuentan lo que acababa de suceder. Estas al principio no creen, pero después de que casi le comen la pierna a una, sí creen. El grupo de chicas intenta escapar mientras el tiburón provocaba un derrumbe de las estructuras, pero no pasa nada porque logran escapar. Mia llega a la conclusión de que deben ir por la guía que dejó Ben, es hacerlo o morir, puesto que se les acabaría pronto el oxígeno. Dicho esto, van en busca de la guía y la toman, pero mientras la seguían se encuentran con una especie de cementerio antiguo, pero no es lo único, porque al llegar ahí se dan cuenta de que la cuerda guía está rota. Pero eso todavía no es lo peor, porque más adelante se encuentran de vuelta con el tiburón. Estas, en lugar de huir, se quedan quietas con la esperanza de que no las ataque. Y sí funciona, porque lo que dije antes en broma resulta ser cierto. Es un tiburón ciego y solo reacciona al sonido. Para la mala suerte de las chicas, el medidor de oxígeno empieza a hacer ruido y el tiburón vuelve al ataque, por lo que huyen y escapan por los pelos. Pero el que no se puede escapar eres tú. Sin antes suscribirte, dejar tu like y activar la campanita si te está gustando el video. Continuamos. Afortunadamente, logran llegar a un lugar donde pueden respirar un poco,
y mientras están aquí se percatan de un sonido, así que Mia deja al grupo y va en busca del sonido que escuchaban. Que no me pregunten cómo o por qué, porque yo de buceo no sé nada, era el sonido de música, y el que está con esto es Carl, que se percata de que algo no está bien y empieza a buscar a Grant, con tanta mala suerte que no se da cuenta de que tiene al tiburón atrás y este lo ataca. Mientras el tiburón acababa con Carl, este soltó una especie de alarma que poco después fue encontrada por Mia. Este se desespera porque sabe que Carl también fue comido por el tiburón, y mientras huía, se encuentra a su padre, quien le pregunta qué hace allí. Mia le dice que Vern y Carl están muertos, así que deben ir a buscar a las demás chicas. Padre e hija buscan al resto del grupo y Mia casi es atacada por el tiburón. Pero el resto de chicas hacen ruido para confundir al animal y así logran escapar y salir a la superficie, donde afortunadamente hay una cuerda donde podrían subir todas, pero lo que sí no es afortunado es lo que le sucede después. Alexa sería la primera en salir y todo iba bien hasta que dos tiburones emergen, y esto hace que la idiota de Nicole entre en pánico y arruine todo, porque intenta subirse por la cuerda y esta no aguanta el peso de ambas y empieza a caer poco a poco. Alexa casi es devorada por la tontería que hizo Nicole, mientras que esta otra estaba por subir, pero se resbala, cayendo justo donde estaban los tiburones y finalmente es devorada por tonta. Alexa pide ayuda desesperadamente con la alarma, pero allí nadie la escuchará porque es una zona inexplorada y el único que conoce es Grant. Así que deben tomar otra decisión. El grupo debe volver a nadar más profundo para encontrar una salida que da con el mar. Pero antes de que terminara de hablar, Grant es atacado por el tiburón y así muere. Mia, Sasha y Alexa no tienen otra opción que nadar solas para buscar una salida. Se sumergen y usan la alarma que aparentemente asusta a los tiburones porque son ciegos pero no sordos y ese sonido es insoportable hasta para mí. Todo iba normal hasta que una fuerte corriente de agua las atrapa y separa a Sasha del grupo y la dan por muerta. Mia y Alexa huyen solas, pero más adelante el tiburón ataca a Alexa y Mia es arrastrada por la corriente. Alexa logra escapar quitándose el equipo de oxígeno, pero desafortunadamente se ahoga poco después. Mia sigue siendo arrastrada por la corriente hasta que esta para y se encuentra con nada más y nada menos que Sasha, más viva que nunca. Ambas nadan por una cueva mientras buscan una salida, pero el tiburón ataca otra vez, y además Sasha se queda atrapada en un lugar estrecho. Sin embargo, ambas logran cruzar por ese estrecho lugar mientras se quedan sin oxígeno, pero finalmente, luego de deshacerse de todo el equipo de buceo y de sacar a Mia, que casi se ahoga porque se quedó atorada, logran llegar a mar abierto. Todo parecía ir bien, lograron salir y mientras buscaban la forma de salir, se encuentran con el bote que iría de paseo a ver a los tiburones. Estas gritan por ayuda mientras nadan hacia el bote, pero que te cuento que el tipo que está allí también está ciego y empieza a tirar carnada para los tiburones en el agua, lo que eventualmente los atraerá. Mientras tanto, en el bote, todos observan a los tiburones hasta que se percatan de que Mia y Sasha están allí abajo y ahora sí las intentan ayudar. Logran subir a Mia, pero mientras subían a Sasha, esta es atacada por un tiburón y Mia vuelve al agua, esta vez con una bengala para dispararla al tiburón y que este deje ir a su hermana. Y Sid, otra vez en cámara lenta y riéndose, no sé qué le parece gracioso, pero bueno. Sasha, herida, logra subir, pero esta vez Mia es atrapada, pero tranquilos, porque en otra secuencia en cámara lenta, esta usa el diente de tiburón que le dio su padre y ataca al animal para que le deje salir, hasta que finalmente lo hace. Y así con el personal del bote, atendiendo las heridas de las hermanas y con varios tiburones rodeando el bote, se termina la película. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. ¡Hasta la próxima!